Hoy, en Mentiras Verdaderas, la historia de la recta provincia, la logia de brujos que gobernó Chiloé por más de medio siglo. Además, en el mes del mar, revelamos los detalles más sorprendentes del combate naval de Iquique. Todo con el escritor superventas, Jorge Baradit. Y junto a él, revelamos los secretos más oscuros de una historia digna de la mafia. Cómo Sergio Jadue usó al fútbol chileno para hacerse millonario, construir su poder. Todo junto al autor del libro investigación, Jadue, historia de una farsa, del periodista Gustavo Huerta. Mentiras verdaderas. Antes te la contaron. Esa es la premisa para discutir semana tras semana con Jorge Baradit. Querido Jorge, bienvenido a Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estás? Súper bien. Tenemos hashtag abierto y tenemos dos temas alucinantes para recorrer esta noche. Un gobierno monárquico en la isla grande de Chiloé, porque si bien es cierto, hemos conocido la mitología chilota clásica, ¿no? El Caleuche, el Trauco, la Pincoya. Poco y nada sabemos de este grupo de brujos, la llamada recta provincia, que fueron enjuiciados, perseguidos, encarcelados, torturados, en una verdadera casa de brujas. Un tema infartante, siento, sí, claro, ¿no? Sí. Para abrir la noche y, bueno, estos elementos que nos rodean en nuestro set son muy importantes porque hoy día conoceremos una batalla épica, quizás como nunca antes nos la contaron. ¿Vamos a revisar la nota? Vamos. Y dice más o menos así, hashtag abierto. Estás en Mentiras Verdaderas. Chiloé, archipiélago mágico, lleno de mitos y leyendas. Eso bien lo saben todos los chilenos, desde el Trauco al Caleuche. Historias fascinantes que son parte del imaginario colectivo desde nuestra infancia. Pero hay otros secretos de estas místicas tierras que la gran mayoría desconoce. Uno de ellos es la llamada Recta Provincia, una poderosa asociación de brujos chilotes que estuvieron en constante disputa con la Autoridad Central de Santiago. Una verdadera sociedad secreta, una especie de gobierno en las sombras. Un brujo oficiaba como monarca absoluto y había 7 reyes por cada una de las 7 provincias de Chiloé. Y para ser parte de este selecto grupo, los candidatos debían cumplir ciertos ritos. Un autóctono movimiento independentista chilote en los siglos XVIII y XIX. Pero, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de mitología sobre la recta provincia? Junto al escritor Jorge Baradit, develaremos los misterios tras esta agrupación de brujos en Chiloé. Chiloé, la isla mágica. Arrancamos con este tema que me imagino está sorprendiendo a muchos en casa, Jorge. Sí, porque cuando uno desde chico va al colegio, ¿no? Lo primero que te enseñan de Chiloé es todos estos brujitos, que el trauco, ¿no? Que la fiura, y una especie de bestiario muy desactivado, una especie de mitología muerta, algo que ocurrió al inicio de los tiempos, una cosa de cuentos para niños, ¿no? Leyendas sin ningún sentido, en ni categoría, conexión, digamos, turística. Exacto. De hecho, cuando encontramos referentes en nuestra educación, en los libros de texto o en medios de divulgación, lo que encontramos no es más que eso. Una mitología dispersa, con animales no muy distintos de los que cualquier cultura se puede llegar a imaginar, ¿no? Están los Tlatempilcahue mapuche, también teníamos los traucos chilote, o teníamos algún animal inca o quechua extraño, ¿no? Bestiarios mitológicos cualquiera. Sin embargo, en el caso de Chiloé, esto es completamente distinto, porque no ocurre al inicio de los tiempos. No es algo que pasa en un periodo mágico cercano a la creación. Ocurrió hace poco, a la vuelta de la esquina, en el siglo XIX. Cuando uno va a Chiloé, ahora es un poco más difícil porque hay un problema que está sufriendo el hermano pueblo chilote, al que tenemos que atender. Pero cuando tú vas para allá, te sorprende lo primero tener que cruzar
Es un cruce que tiene algo de mítico. Es un cruce en el canal Chacao que no toma tanto tiempo como para que uno sienta que es un viaje en barco, pero tampoco es tan corto como para que tú no sientas que es un viaje que te suspende en el tiempo. Cruzar en esos ferries enormes hoy día por un cruce plagado de medusas, hacia una lengua de tierra que se ve muy silenciosa, te sumerge de verdad en algo distinto. Cuando uno recorre la Ruta 5, es muy parecido a lo que te pasa con los monos animados. Uno ve que el paisaje pasa, árbol, montaña, casa, árbol, montaña, casa, en una línea recta que a veces es enfermante. Yo casi me he quedado dormido viajando hacia el sur. Sin embargo, uno cruza Chiloé y la geografía cambia completamente. Es un subir y bajar lomas verdes, curvas que te van mostrando el paisaje a la manera de capítulo, un relato que te muestra paisajes realmente alucinantes de cuento. Con un amigo, con el Pancho Ortega, decimos que Chiloé es nuestra Tierra Media, ¿no? Como la de Tolkien, un paraje donde abunda el silencio. Esa es una de las cosas que más me sorprendió. Casas cerradas, poca gente, a pesar de haber ido en verano, y reductos pequeñitos junto a grandes extensiones de montes muy curvos, muy plácidos, todo un paisaje muy distinto al resto de Chile. Y es ahí donde todavía hay ecos de lo que pasó en el siglo XIX, que algunos callan, todavía la gente habla con reverencia de estas situaciones que ocurrieron hace 100 años, hay familias que se cambiaron apellidos, hay familias que no les gusta ser relacionadas con esto, y hay gente que cuando tú llegas te dicen, no, aquí ya no pasa nada, todo eso es mentira, pero por allá, y te nombran otro pueblo, allá vuelan de día, te dicen, en referencia a que los brujos están tan desatados y están tan en su ámbito, que son capaces de volar ya no de noche, ya no escondidos, sino a plena luz del día. Jorge, ¿qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué fue la recta provincia? Esto es un tema que cruza la mitología con la realidad, y la realidad pura y dura, finalmente. Mira, cuando se llega a tocar el tema, ahora, yo quiero hacer un alcance primero, cuando nosotros quisimos hacer un programa, porque estamos hablando de brujos, estamos hablando de brujería, no estamos hablando de chamanismo, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de una combinación entre chamanismo lafkenche, mapuche en el fondo, y brujería europea. Estamos hablando de brujería y maleficios y hechicería, que es otra cosa. Entonces, lo primero que te voy a contar es que cuando quisimos hacer un podcast con Pancho Ortega hace unos años atrás, un año atrás, sobre la recta provincia, invitamos a Sergio Fritz Roa, uno de los grandes conocedores de la recta provincia en Santiago. Y te voy a decir una sola cosa. La razón por la que traje esto, que después te voy a contar. El día que nos fuimos a juntar, Pancho Ortega amaneció con fiebre, nos citó mejor a su casa. Estaba muy enfermo, de la nada. Yo choqué a media cuadra y Sergio nos llamó diciendo que no iba a poder asistir porque se le había caído el computador y había perdido toda la información sobre la recta provincia. Así que afírmate, porque estamos hablando de brujos de verdad. Lo que pasó en el siglo XIX... Te voy a contar antes, esto es un palo, una vara de arrayán que me regalaron en Chiloé este verano y es protección. Ay, yo dije, mejor dejemos el tema hasta acá, pasemos al siguiente, claro. Aquí nos vamos a enredar en problemas. El arrayán es protección, así que lo traje por si acaso. Este no es porque, arrayán es protección. No es porque yo crea, no es porque no crea, pero me traje la varita de arrayán nunca por si acaso. Nunca está de más. Así que la vamos a dejar acá. Lo que pasó en el siglo XIX es algo bien tremendo, porque fue tirar una hebra y desamarrar un misterio, un secreto que estaba bajo tierra, bajo el inconsciente y bajo el consciente de los chilotes desde hacía harto tiempo. En 1879, hagamos contexto, estamos hablando de meses, o sea, de un tiempo donde se estaba desarrollando la Guerra del Pacífico, ¿no? De la que vamos a hablar después. Estamos hablando que esto ocurrió a pocos días de que Chile le declarara la guerra a Bolivia. Estamos hablando del año en que nació Albert Einstein. Estamos hablando de a 20 años de entrar al siglo XX. Y en Chiloé, un par de hermanos son detenidos por el asesinato de Santiago Nettor. ¿Qué tiene de raro? Que cuando los llevan a los tribunales, los enfrentan a estos señores racionales con los libros de leyes en las manos, representantes de una república laica, se supone, bueno, en ese momento no tanto,
Y él dice que fueron, atacaron a Santiago Netor por haberles hecho un mal y por haber sido el gran mago y brujo de una zona de la recta provincia. Hacemos un breve alto, Jorge. A la vuelta vamos a descubrir, entre otras cosas, este texto. Los brujos de Chiloé, célebre proceso del juzgado de Ancud, declaraciones de los reos. Así de concreto y real es lo que estamos hablando. Alto, y seguimos con más mentiras verdaderas. No te vayas. Minutos, seguimos revisando la historia de Chile como nunca antes te la contaron. Jorge Baradit está en Mentiras Verdaderas y el hashtag BaraditMB abierto para tus preguntas y comentarios. Hablamos a esta hora de la noche de una sociedad secreta, hablamos de un gobierno de brujos, personajes con poder, personajes peligrosos, personajes paralelos que funcionaban en un paralelo al Estado chileno. Sí, claro. Y una historia que mezcla mitología con realidad. Sí, pues como les contaba, en 1879, muy acorde con lo que vamos a hablar después, ¿no? Detenían a estos hermanos Raín por el asesinato de Andrés Netor, que lo acusaban de ser el principal brujo y hechicero de la isla de Caucahué. Y esto detonó una cosa que posteriormente se llamó el juicio contra los brujos de Chiloé. Pero uno cuando ha escuchado hablar, también tiene la impresión que se trata de prácticas desmembradas, fragmentarias, de algunos brujos o agentes, ¿no? Pero la verdad era bastante más tremenda. En esa época, el Estado chileno, representado por los tribunales de Ancud, por supuesto, y por la policía local, se encontraba con casos muy raros. De pronto había alguien que llegaba a tribunales acusando a alguien de haberle hecho un mal. A otra persona acusándola de haber matado a su hijo con raspaduras de cacho de camagüeto. Y una cantidad de acusaciones terribles, pero también... ¿Camagüeto, por ejemplo? Camagüeto es un animal mitológico del sur de Chile, también asociado a mitologías mapuche. Es un animal que se cría en un río y llegado un momento cuando madura, toda la fuerza interna, que es una fuerza telúrica tremenda, hace que arrase con la tierra, los bosques, las casas, con lo que sea, en línea recta en dirección al mar, ¿no? Como las tortuguitas que van, cuando nacen se dirigen al mar, una cosa parecida. Tenía un cacho y tenía propiedades curativas esto, ¿no? Entonces, ahí comienzan estas mezclas, porque estamos hablando de un animal mitológico, estamos hablando de prácticas de hechicería y estamos hablando de involucrar a un Estado a través de sus tribunales en tiempos históricos. Estamos hablando de hace pocos años, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el Estado de Chile sospechaba que en Chiloé estaba ocurriendo algo raro. Porque habían acusaciones, habían incluso asesinatos, habían robos, propiedades que eran arrebatadas, se notaba que habían problemas en la comunidad, pero cuando llegaban a tribunales, muchas veces los testigos se retractaban. O los mismos inculpados, los mismos acusadores, cambiaban su declaración. No, en realidad no quise decir eso, en realidad esta persona no me ha hecho nada, algo raro estaba pasando, habían unas fuerzas bajo la luz que estaban presionando a la gente y el Estado chileno ya hace mucho rato que había parado las antenas y se puso a tirar este hilito. ¿Y qué era lo que pasaba detrás? Es muy raro, porque todo fue a través, una de las causas que se encontró es que uno dijo haber pagado un seguro contra magia y aún así recibí el ataque de un brujo. Y uno dice, a ver, seguro contra magia. Esto indica que hubo alguien que a cambio de dinero ofreció un tipo de protección. Y ahí se pararon todas las antenas. Y el Estado chileno comenzó una investigación que culminaría quizá en uno de los casos más alucinantes de la historia de tribunales de Chile. Vamos a contar este caso parte por parte. Vamos a desarrollarlo lentamente para que nuestros amigos en casa puedan ir entendiendo qué fue la llamada recta provincia, cuál es su origen y cómo operaba. Mira, yo creo que la primera pregunta que se hicieron en Chiloé, los tribunales, ¿no?, es qué tan grande era esto. ¿Ah? ¿Qué tanta organización había detrás? ¿Cuánta gente estaba involucrada? ¿Cuánta gente estaba involucrada primero? ¿Qué estructura tenían? Porque alguien podría pensar en, no, este es un grupo de mafia, ¿no?, que tiene 2-4 personas, unos matones y que están quitándole plata a la gente. Una asociación ilícita. Una asociación ilícita y punto, y nada más. Entonces comienzan a investigar y se encuentran con un documento liberado un par de años antes, que yo te voy a leer un pedacito, donde todos quedan helados. Porque el documento parte diciendo así: Juzgado Principal de Salamanca, de indígenas, mestizos y caballeros.
señores de las municipalidades de la recta provincia. Luego sigue un nombramiento de un representante de la recta provincia y todo esto termina, ojo, dado este testimonio en la sala de mi despacho presidencial de Salamanca, en Quicaví, a 26 de julio de 1878. Había un rey en la recta provincia, había municipalidades, habían comunas, la red de dominio y administración tenía un tamaño absolutamente impensable para las autoridades de la época. Lo que las autoridades estaban enfrentando en esa época era algo completamente alucinante y nuevo. Era un auténtico gobierno paralelo al oficial de orden mágico. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del siglo de las luces, estamos hablando de Julio Verne escribiendo de la Tierra a la Luna 10 años antes. Y acá estábamos hablando de una monarquía ocultista que tenía comunas, nombres diferentes, tribunales, policía, organigramas estrictos, cursos regulares, tribunales con juicios y gente que operaba como investigadores secretos. La red cubría toda la isla. La autoridad chilena quedó asombrada porque descubrió que esto se trataba efectivamente de un Estado absolutamente independiente. Y no solo eso, operativo. En las sombras, podemos decir que en Chiloé, a fines del siglo XIX, había un Estado ocultista mágico gobernando la isla de Chiloé. Qué increíble. ¿De qué forma se origina? Bueno, ¿cómo parte esto? Mira, lo que hay que decir es que esto tiene que ver también con la categoría, con la condición de isla, ¿no? De Chiloé. Una isla tiene sus problemas, ¿no? Tiene un aislamiento tal que necesita autogestionarse, claro. Necesita autoadministrarse. Entonces ya en la época previa a la conquista española, las machis, los curanderos, ya tenían un cierto nivel de autoridad, las quenches y chonos, ¿no? Tenían un cierto nivel de autoridad y unas redes de poder que, bueno, no es raro, porque en Chile, fíjate tú, la autoridad religiosa entre los indígenas estaba muy a la par, así como existía el lonco, por ejemplo, en los mapuches, también estaba la machi, que tenía un poder tremendo sobre la comunidad. Y hay que decir algo, Chile y la cultura mapuche es una de las pocas a nivel mundial donde era la mujer, era una mujer la que ostentaba el rango religioso más alto, ¿no? Que es algo muy raro en nuestra historia. También hay una segunda condición. A diferencia de los mapuches, que no dejaron entrar prácticamente los españoles, hubo sectores donde en 200 años un español no puso el pie en territorio mapuche, en cambio en Chiloé fueron creciendo juntos. Y a lo largo del periodo de conquista y posterior, incluso durante la independencia, los españoles y los indígenas convivieron y se trasvasijaron cultura. Y aquí viene un caso, una cosa bien, bien particular, que es que la monarquía española, a diferencia de la República posterior, sí consideraba la brujería como un delito. Entonces perseguía a los brujos y les fue quitando la categoría de interventor a las machis y fueron quedando simplemente como curanderas, como meicas, y el gobierno era completamente español. Ellos pudieron mantener a raya esta organización latente, mágica, que tenían los chamanes y los brujos chilotes. Entonces, en ese sustrato, ¿qué es lo que ocurre? 1826, la independencia chilena, echan a los españoles de la isla y viene la oportunidad para la organización de brujos, porque la legislación republicana, iluminista, laica, que no consideraba estas tonteras espirituales, ¿no? Porque ellos eran materialistas y modernos, crearon el espacio para que se desarrollara esta red de colaboración mutua. Acuérdate, estaban muy aislados, necesitaban ayudarse unos con otros. Esta red de colaboración mutua, esta red de autogestión y autoadministración, fue de alguna manera la independencia lo que abrió el espacio para que se pudiera desarrollar una alternativa tan rara de esta naturaleza. ¿Cargada con qué? Con ese trasvasijo de hechicería, brujería que le había inyectado la cultura española. Lo increíble que en esta estructura de poder, ¿no? Esta estructura jerárquica, esta estructura de gobierno, está muy cercana, o más bien es de plano una monarquía.
Sí. Es decir, hay un gran rey. Exacto, el rey de la recta provincia. También se llamaban la mayoría, ¿no? También hablaban de la mayoría. Lo que pasa es que los chilotes siempre han tenido una relación bien, bien cercana con durante la historia con la monarquía. Incluso ahora en las manifestaciones que están ocurriendo en el sur, podemos encontrarnos con banderas realistas, banderas españolas, como una manera de rechazo a la autoridad del Estado chileno, ¿no? Es un poco lo que pasa también en el norte cuando izan banderas peruanas o banderas bolivianas como una manera de rechazar, pero muestra ese sustrato que sigue vivo de relación con una forma de gobierno que en su momento fue buena para ellos, ¿no? Sobre todo al final, sobre todo bien al final. Sí, es una relación que comenzó desde el principio, incluso míticamente. El origen de la recta provincia, mítico, tiene una relación entre el encuentro de un capitán español y una machi. Pero eso lo vamos a contar en un ratito más. Para tus comentarios y preguntas, un tema alucinante. ¿Cuántos reyes, cuántos monarcas se distribuían el dominio del territorio en la Isla Grande de Chiloé? Había un gran rey, pero además habían alcaldes provinciales. Las provincias, todas, había una división geográfica política propia, incluso nombres distintos. Se hablaba de la zona de Quicaví, de la zona de Dalcahue, era Salamanca, o se nombraba con Bolivia, Perú, Estados Unidos, incluso les llamaban para mantener una especie de coa secreto cuando se referían a estas distintas zonas. Lo que hay que decir es que después de la aparición de los patriotas y de que desapareció el maleficio y la hechicería como un delito, se produce una expansión violenta. Mira, no sabemos qué pasó realmente en esos años, ¿eh? Pero tiene que haber sido un proceso muy rudo de peleas de poder, de luchas intestinas para instalar un rey o a otro. El punto es que después de todo este periodo convulso de expansión violenta de la recta provincia, podríamos efectivamente decir que hacia 1850... Chiloé estaba gobernado por esta monarquía ocultista, por la mayoría. Y su funcionamiento era bien estructurado, ¿eh? Y muy, muy engrasado, estaba muy, muy claro. Si un contribuyente, ojo, así se le llamaba a la gente común y corriente, los contribuyentes, mira. Claro. Si un contribuyente tenía un problema, ponte tú, un vecino había atacado a una hija, ¿no? En cualquier magnitud, elevaba una solicitud por escrito. Le mandaba una carta donde denunciaba a tal persona con nombre y apellido de los delitos cometidos, que había corrido, por ejemplo, unas estacas en su propiedad para ganar más terreno, que le había agredido a su hija, que le había robado una vaca. Y entonces ellos no acudían a los tribunales. ¿Para qué? Si se iban a demorar 20 días, me imagínate hoy día, ¿no? En cambio, esta autoridad cercana, inmediata y extendida respondía de inmediato. Tomaban la carta, analizaban la situación en un consejo local, si era muy grave, iba a la gran mayoría, que era el consejo que dominaba la isla completa. Si no, quedaba en un registro más local. Perfecto. ¿Y qué pasaba? Enviaban secretarios y agentes, en el fondo eran policías, investigadores secretos, que hacían un análisis de la situación. A ver, efectivamente este caballero robó una vaca o solo lo está acusando para causarle daño. O sea, se revisaba, se hacía un expediente por de supuesto, la investigación, se hacía un peritaje. Se hacía un peritaje, una investigación en terreno y se emitía un resultado. Este resultado volvía a la alcaldía y no se nombraba a un policía para obtener una detención. No se nombraba a un agente del Estado a que hiciera a requisar un bien o algo. Lo que hacía era enviar un brujo. Y era muy entretenido porque los brujos podían operar dentro de la provincia asignada. Si un brujo se salía, era de inmediato proscrito y perseguido por la misma recta provincia. Estaban asignados a un territorio. Pero también se decía que la magia de un brujo de la isla de Quinchao, por ejemplo, no funcionaba en Dalcahue. ¿Ah? Que la magia además estaba circunscrita al territorio. Y ese brujo iba con un encargo claro. Producir la muerte instantánea, producir la destrucción de las cosechas o de los bienes, o en último término, lo más temido, que era tomarse a cargo, que es como se le denominaba a un largo y lento asedio de una familia o de una persona. Un tomarse a cargo podía terminar con familias completas enfermas, con familias completas perdiéndolo todo, en la calle, con enfermedades terribles y finalmente eliminados completamente. Era
una ley dura, era una ley muy violenta y se respetaba. O sea, la recta provincia actuaba con un engranaje muy aceitado e impartía justicia, muerte y beneficios. Sin mediar ningún contrapeso. La ley del chileno valía nada. A ver, ¿qué tan extendido eran los dominios de los brujos? ¿Cuántos brujos podrían llegar a existir en los dominios, ¿no?, de la recta provincia? Había muchos, y eso fue uno de los problemas finales de la recta provincia, que esta expansión violenta comenzó a... Es un poco lo que le pasa al Estado también, ¿no? Cuando crece mucho, empieza a chancharse, empiezan a aparecer los corruptos, empiezan a tomar gente de más en algunos departamentos, y esto empieza a hacer agua por todos lados. Se convierte en un elefante blanco que, administrativo, burocrático, el que le cuesta operar. La recta provincia, mientras estuvo, yo diría hasta entre 1850 y 1880, 1860, durante 20 años, operó de una manera aceitadísima. Pero no había solamente ataques, ¿eh? No solamente podían llegar y atacar a una familia, sino muchas veces los brujos atacaban por cuenta propia. O ellos mismos tomaban la justicia por sus manos, o simplemente eran tipos malvados que empezaban a pedir plata o empezaban a buscar retribución y actuar. Entonces ahí la población podía también solicitar auxilio a la recta provincia para agarrar a este proscrito, a este agente del Estado mágico que estaba dispersando sus hechicerías, sus brebajes y sus males. O sea, ¿hubo corrupción en la recta provincia? Hubo corrupción en la recta provincia. Ahora, antes de la corrupción o paralelo, me imagino que la estructura intentaba ser justa, ecuánime. Por supuesto, había un sentido común que tenía, que es el humano, ¿no? Castigar a los villanos y proteger a los débiles. Y una manera de proteger a los débiles era a través también de magia. Y ahí es bien curioso porque regularmente los brujos relacionados con el mal eran hombres. Y las que estaban relacionadas con el bien eran las mujeres. Mira. Las machis, las meicas, las curanderas. Y ellas podían trabajar en contra. Porque, ¿qué pasaba? Podía ocurrir lo siguiente. Podía ocurrir que un contribuyente de pronto descubría que habían más moscas o una proliferación de moscas inhabitual, ¿no? Que habían gusanos en sus cosechas, en la tierra, aparecían gusanos en la comida, habían malos olores, repentinos, sueños malos, pesadillas recurrentes, sudores, problemas, los niños lloraban. O gatos o perros, mascotas, empezaban a sufrir enfermedades. Eso era señal inequívoca en Chiloé, que estaba sufriendo el ataque de un brujo. La aparición de pájaros vigilantes, porque una de las armas de los brujos era enviar pájaros que se convertían en sus ojos, ¿no? Y estos sobrevolaban el área y ellos podían saber qué es lo que estaba pasando. Estamos hablando en términos míticos y legendarios, por supuesto. Entonces estas señales hacían que la gente buscara ayuda. Si ellos no habían cometido ningún delito y sentían que estaban en riesgo, también acudían a la recta provincia. Y ahí se tomaban medidas de contraataque mágico. Por ejemplo, se les recomendaba no dejar la ropa colgando afuera en la noche, no dejar cabellos o restos de tu, no sé, tu piel, uñas dispersos, cuidarlos muy bien, guardarlos en lo posible. Porque cualquiera de esos objetos personales podía ser utilizado para crear artefactos mágicos, ¿no? Con tus uñas, tu pelo, un pedazo de tu ropa. También había formas de contraataque directo. Tú podías, por ejemplo, una forma de atacar al brujo era dejándolo en público. Se supone que un brujo que era descubierto y desenmascarado solo podía durar un año vivo. Entonces, por ejemplo, se ponía una tijera en cruz bajo la silla donde se supone que iba a sentarse un brujo. Si él se veía incapacitado de ponerse de pie, quedaba claro de quién se trataba. Porque la tijera forma la señal de la cruz. Y hay un sincretismo potente entre chamanismos indígenas, cristianismo, catolicismo, pero también satanismo. Y hechicería pura y dura. O podían hacer una cruz por donde circulaba en un sendero el mago, el brujo, y clavar el puñal en el centro. Si quedaba completamente detenido, uno se acercaba y le miraba la cara. Y después, al distribuir el nombre, él estaba condenado. Y una muy divertida era que una mujer se levantaba las polleras, le mostraba su vergüenza y él quedaba completamente paralizado.
si era un brujo, iba a quedar absolutamente paralizado por una cantidad de minutos. Mira, brujos pudorosos. Brujos pudorosos. Y esa era la forma en que tenían... Porque piensa algo. Piensa en que esta gente efectivamente creía en todo esto, en todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, sea, uno puede entender que los contribuyentes, o de plano, los ciudadanos de la Isla Grande de Chiloé, ¿esto era un secreto a voces? ¿Estaba totalmente extendido o solo algunos manejaban la información de este gobierno? No, esto era absolutamente público. Era, todo el mundo sabía de la recta provincia, de la mayoría. Se sospechaba de los brujos, porque los brujos mantenían el anonimato. Pero la recta provincia era un organismo absolutamente público. Era la gente acudía a ellos pidiendo favores. Esto es muy parecido a lo que pasaba en la mafia en Sicilia, por ejemplo, ¿no? Donde al ser insulares nuevamente, construyeron su propia organización que pudiera responder con mayor rapidez, porque el Estado estaba lejos, habían pocos agentes y eran burocráticos inútiles. Entonces la isla también desarrolló este gobierno propio, pero con estas características de magia, que tú tenés que imaginarte. Esta gente creía y cree a pie juntilla en todo esto. No soy yo quien les va a decir que eso no existe. Por favor, tengo aquí mi varita de rayar para protegerme. El punto es que imagínate estar en una casa, en un terreno amplio, en la noche, y no saber si ese aire que está cruzando por fuera, ese viento, es un brujo o es un mal, si esos pájaros que están parados en tu techo son agentes de algún hechicero. Si esa comida que te dio un amigo, un vecino, traía algo dentro que podía hacerte daño, estabas completamente rodeado por fuerzas misteriosas e invisibles que no controlabas. El nivel de paranoia, el nivel de temor que tiene que haber vivido la gente durante esa época, tiene que haber sido tremendo. Y estoy seguro que esa es una de las razones que llevó al Estado chileno a intervenir. ¿Qué clase de poderes supuestamente tenían estos brujos? ¿Qué eran capaces de hacer? Bueno, hay dos, ¿no? Hay dos que son, yo las separaría. Ya. Una que son sus condiciones mágicas, porque tú sabes que magia tiene que ver, a veces no entendemos muy bien lo que es magia. Magia se trata de ser capaces de intervenir en la naturaleza, modificar y manipular la naturaleza. Por ejemplo, los vientos, ¿no? O por ejemplo, controlar el agua, o ser capaz de controlar los elementos. Eso tiene que ver con la magia. Los maleficios tienen que ver con producir lo que llamaban en Chiloé los flechazos. ¿No? Ser capaz de dirigir energía negativa hacia una persona y provocarle enfermedades. Todos estos poderes paranormales, si los queremos llamar de alguna forma, son un grupo. Pero había otro que eran poderes, más bien conocimiento, que tenía que ver con venenos, brebajes, emplastos y toda una batería de aparatos biológicos, químicos, animales, hiedras, mezclas de elementos químicos que podían producir vómitos, diarreas o también en el caso de las meicas y los curanderos, producir mejoría. Entonces había una doble militancia, una era este curandero y otra era este mago, brujo, hechicero que tenía poderes. La gente consideraba que más allá de hecho en el origen se hablaba de que eran capaces de levitar cosas, que eran capaces de volar, ¿no? Que eran capaces incluso de acostarse, separar la cabeza del cuerpo y la cabeza le salían unas alas y salir volando. Yo estuve en 1987 en Chiloé, mochileando, casi llegando a Quillón, en un lugar inhóspito que se llamaba Cumpe o Compe, no lo recuerdo bien, Compu se llamaba. Compu. Y hablando con un viejo que debe haber tenido 70 años, que era el cuidador de donde yo me quedé, él me decía, sí, acá, dos lomas más allá, está don Juan, whatever, y él es un brujo. Él es un brujo, sí, y más allá hay otro, pero ese es bueno, el de acá es malo. El de acá hizo y me dio una lista de cosas y el tipo me estaba hablando con toda la naturalidad del mundo, pero ya no, antes pasaban más cosas, me decía. Una sociedad secreta, un gobierno en las sombras, un estado paralelo al estado chileno. Estamos conversando sobre una historia que parece mitológica, pero da la sensación que es mucho más real de lo que muchos de los que están viendo este programa creerían. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con Jorge Baradit esta noche de Mentiras Verdaderas. No te vayas.
La recta provincia, estamos develando una historia cargada de mitología, de brujería, pero de bastante realidad. Un Estado sobre otro Estado, un gobierno monárquico en las sombras. Estamos hablando de una historia muy desconocida. Sí. Y que quizás muchos en casa se están sorprendiendo. De hecho, ya somos trending topic en las redes sociales. En un ratito más, si tenemos tiempo, tomaremos contacto con lo que nuestros amigos están comentando y preguntando en Twitter, Jorge. Es bien interesante porque, de nuevo, desbanca esta idea de Chiloé como cuna de animalitos, bestiarios mitológicos y algunos brujitos y todas cosas muy caricaturizadas, ¿no? Muy como de... Si, respetuosamente, ¿no? Como dice el mago Valdivia, muy como de ser natur. Estas imágenes casi caricaturescas de los brujos, de los traucos, cuando en realidad esto fue un gobierno bastante duro que comenzó como una administración autónoma, derivó en una especie de, desgraciadamente con los años, en una especie de mafia, a medida que fue creciendo en tamaño, a medida que este Estado mágico fue necesitando más integrantes. Y fue administrando el poder. Fue administrando el poder directamente, se fue transformando en una mafia para terminar en la forma de una tiranía ocultista. La gente estaba aterrorizada realmente con algunas cosas que ocurrían dentro de la recta provincia, con las venganzas, con las guerras mágicas declaradas entre clanes o brujos, con los cobros, ¿no? Que comenzaron a aparecer con fuerza, corrupción derechamente. Y es en ese momento, a fines de la década del 70, del siglo XIX, cuando aparece este juicio, este caso que mencionábamos al comienzo. Los hermanos Raín atacan al brujo Netor y cuando el Estado chileno finalmente ya no tiene cabellos humanos, ya no tiene un sapo, ya no tiene un maleficio, sino que tiene un arma y un cadáver, se decide actuar. Es en ese momento cuando el intendente Dancud toma la decisión de utilizar todo el poder del Estado para acabar con este gobierno. Comienza la persecución. Sí, literalmente es una persecución. Una casa de brujas. Claro, él, creo que acá tengo, te voy a leer. Dice, circular 437 del 10 de marzo de 1880. Esto es un año después de este primer juicio, ¿no? Dice, de día en día aumentan los datos que posee esta intendencia, en virtud de los cuales queda fuera de toda duda que los llamados brujos de Chiloé han formado por años una sociedad criminal. Wow. Que ha producido la miseria y la muerte de familias enteras. Don Luis Martiniano, el intendente de Ancud, decide, bajo esta figura, asociación ilícita, comenzar una operación de peinado de Chiloé, donde la historia dice que se llegaron a detener 100 integrantes de la recta provincia, brujos de alta jerarquía, pero la tradición oral dice que hubo persecución, fusilamientos sumarios en Quicaví, torturas, secuestros y desapariciones. Una razia que, pensémoslo, estamos hablando de una isla en el sur del sur de Chile, donde no había posibilidad de retrucarle al Estado y donde el Estado podía finalmente decir lo que quería. Exacto. La tradición dice que la persecución fue feroz, fue criminal, fue muy rápida, utilizó todos los mecanismos del Estado y que terminó con fusilamiento, muchas muertes y oficialmente 100 detenidos. Jorge, antes de seguir avanzando en la persecución, en el juicio y en la debacle de esta comilla sociedad ilícita, según el miramiento del Estado tradicional, ¿cómo vestían los brujos? ¿Qué elementos...? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran, no? Y ¿cómo se convertían en brujos también? ¿Cuál era la iniciación de un brujo? Mira que ocurría durante los juicios, durante las detenciones pasó algo calcado. Todos repetían el mismo cuadro. Detenían a alguien que era acusado por toda la comunidad de pertenecer a la recta provincia. Todo el mundo sabía que era un brujo. Lo primero que hacía era negarlo todo. Paso uno, no, yo no pertenezco a la recta provincia, mentira. Cuando le tiraban el fajo de testimonio en su contra, decía, bueno, sí, en realidad pertenezco, pero me obligaron a entrar. Y además pertenecía a un estamento bajo, ¿no? No era de la jerarquía. Y en tercer término, algo dramático. Jamás ninguno habló sobre los procedimientos de ingreso, de iniciación, de educación y de entronización de un brujo. Mayor secretismo, entonces. Excepto uno, Mateo Coñuecar. Y curiosamente, en este libro que tú
que tú encontraste, que es un libro maravilloso, que lo pueden encontrar en ese increíble, increíble sitio que se llama Memoria Chilena. Ahí está, Los Brujos de Chiloé, célebre proceso del juzgado de Ancud, son las declaraciones de los reos. Página por página, testimonio tras testimonio, este es el documento jurídico, digamos, de pero, la época. Pero algunos, muy pocos, por un dato que te voy a contar después. Don Mateo Coñuecar, que después se sabe que es uno de los reyes de la recta provincia, ¿no? Comienza a hablar y comienza a contar que esto comenzó, la recta provincia comienza, cuando Juan de Moraleda ingresa a Chiloé, se encuentra con una machi de nombre Chilpila o Chilpilla y entran en una especie de duelo mágico, donde se transforman en animales, donde se agreden con pociones, con figuras, con truenos, relámpagos, hasta que al final la machi consigue elevar el barco de Juan de Moraleda y dejarlo en seco, como dice la tradición. Juan de Moraleda se declara vencido y le regala un libro. Este libro contenía las leyes, los aprendizajes y toda la médula de la brujería española. Entonces ese mito es el que te demuestra este sincretismo, el que prefigura este sincretismo entre machi, entre chamanismo indígena y conocimiento español de brujería. Uy, el señor de los anillos, una alpargata al lado de la historia. Entonces se supone que la machi Chilpila va a Quicaví, abre una caverna en el suelo, que es la famosa caverna de Quicaví, que era un lugar mágico, es como hablar del Monte Olimpo, es como hablar de territorios que no son reales, ¿no? Y ahí inaugura una especie de universidad, donde iban los tipos a postularse, y la postulación no era fácil. Lo primero que tenía que hacer un brujo para convertirse en tal era fabricarse un chaleco ¿ya? con piel humana, de un cadáver. ¿Un había chaleco que, con piel humana? Había que pelar, descuerar un cadáver, se amarraba esta piel con cordones, se le untaba aceite humano y tenía la propiedad de brillar en la oscuridad. Y con ese chaleco ellos tenían la capacidad de volar, eso decía. Otra cosa que tenían que hacer los brujos era, como esto tenía unas mezclas con ocultismo, con satanismo, tenían que borrarse el bautismo. Y aquí hay una práctica que era maravillosa. Se supone que tenían que pasar 40 días bajo una cascada de agua fría para, la palabra es, rasparse el sacramento del bautismo. Se sacaban el bautismo bañándose en estas aguas. Hay un fondo psicológico, qué sé yo, mítico en esto, ¿no? Que es que las aguas vienen de la tierra. En cambio, el catolicismo, el cristianismo viene desde Europa, es algo impuesto. Entonces, se supone que estas aguas de nuestra tierra, de nuestra Mapu, te limpian de esa influencia. También, dentro de esas prácticas atroces para convertirse en brujo, tenías que matar a un familiar, pero tenía que ser un familiar querido, para de esa manera mostrar un desprendimiento total con su vida pasada. Solamente ahí podía ser aceptado en la cueva de Quicaví como integrante de la recta provincia y ser incorporado en conformidad a las huestes de este gobierno, de este ejército de gobierno mágico. Nuestras redes sociales en el hashtag Baradit MB, somos Trending Topic y estamos discutiendo a esta hora de la noche de la recta provincia de Chiloé. Jorge, ¿se conoce la ubicación de la cueva? No, porque la cueva, se supone, ¿no?, que la gente dice, no, la cueva queda por allá, queda en una quebrada, pero la verdad es que es un territorio mágico. Se supone que es una cueva que se abría, ¿no?, que la cuidaba un imbunche. Un imbunche es una guaguita que tú robas cuando pequeñita y la alimentas con ciertos brebajes, a través de ciertos ritos también, y la conviertes en una especie de golem, en una especie de sirviente tonto, una pierna amarrada a la espalda para que no puedan escapar, les crece vello en el cuerpo, y este animal mitológico, que es muy tradicional de todo el sur de Chile, el imbunche, protege la entrada de esta cueva, que se abre con la denominan llave de alquimia, para que veas el sincretismo con tradiciones europeas. Pero es un sitio mitológico. Ahora, lo que es divertido es que, a pesar de que es un sitio completamente mitológico, el Tribunal de Ancud ordenó una batida policial
y emite una especie de decreto policial para que vaya a ser revisada y allanada la cueva de Quicaví, ¿no? Tengo acá que el periódico El Chilote lo informó el 8 de abril de 1880. Allanar es como allánenme el Monte Olimpo, ¿no? Claro. Una cuestión absolutamente demente. El intendente llevó de verdad esta investigación con un puño de hierro. Se trataba de erradicar un gobierno que estaba desafiando al Estado de Chile. Es decir, no había gobernabilidad, claro. Había un gobierno paralelo. Y efectivamente, en 1881, es decir, dos años después del primer proceso, se emite un juicio, ¿no? Se emite una sentencia. La mayoría son enviados a la cárcel. La mayoría de ellos, bueno, algunos son liberados, pero la jerarquía mayor es enviada a la cárcel. Pero ocurre algo bien extraño. Este libro que encontramos en la memoria chilena.cl son producto de las transcripciones que se hicieron de las fojas de los juicios y que se enviaron a Santiago, porque un año después ocurrieron una cantidad de hechos muy entretenidos y muy misteriosos. Primero, el tribunal de Puerto Montt revoca todas las órdenes de procesamiento. ¿Ya? Libera a todos, excepto a uno, porque cuando llegan a la cárcel a liberarlo, descubren que José María Chihuán, que terminan sabiendo que era el verdadero rey de la recta provincia, se había esfumado de su celda y no lo encontraron nunca más. No. Segundo, se pegó un Houdini. Segundo, hay un incendio en los tribunales de Ancud y se quemaron todos los archivos de los juicios, de los más de 100 juicios a la recta provincia. No. Solo quedan estas transcripciones, nada más, se perdió todo. Y los que habían sido detenidos, por supuesto, se sumergen en la isla, pasan a una especie de clandestinidad, seguramente para reorganizarse, y como dicen hoy algunos en la isla, la recta provincia, hasta el día de hoy, sigue operando, pero de otra forma. ¿De qué forma? En la clandestinidad, con acceso secreto y con un dato que me contaron allá, en Puerto Montt. Se supone que el gobierno, la corte de la recta provincia, hoy reside en Puerto Montt. No está dentro de la isla, pero en la isla continúan operando. Y es muy divertido porque, bueno, de divertido no tiene nada, pero estas creencias en la isla son de hoy, no es algo del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Hay los cabros jóvenes hoy manejan por tradición oral esta información que ha venido circulando durante décadas. Yo hablé con un par, y fue muy divertido, porque todos me dijeron, no, esas son tonteras de viejos, son puras tonteras, y nosotros ya no creemos en eso, pero bueno, igual sabéis que parece que a veces pasan cosas raras, y bueno, en realidad sí, bueno, sabéis que parece que sí. Pero ¿qué más? ¿A qué le digo que no sé si? Exacto. Y otra cosa, bueno, se hizo un estudio en distintas provincias de Chiloé y en 2004, el año 2004, no en 1890 ni en 1950, no, el 2004, las poblaciones de Chiloé en general, decían que el 25% de los casos de enfermedades correspondían a brujería, en una encuesta realizada ayer, el año 2004. Y un último dato. Este verano fui a Chiloé, conversé con la mayor cantidad de gente que pude para saber de este caso, y hay un dato maravilloso. Hoy, 2016, en una localidad me contaron que un seguro para protegerme contra la brujería y la recta provincia costaba 500.000 pesos. ¿Aún vigente el mismo seguro del que hablábamos al comienzo de esta historia? Sí, se supone. Pero reajustado al 2016. Reajustado al 2016. Digamos. Claro que me decían, bueno, esto se aceptan animales, ¿no? También como parte del cargo. Pero es cierto, Chiloé en particular tiene una vocación de autonomía potente. Yo creo que parte de lo que estamos viendo hoy día, de los problemas que está teniendo Chiloé, de la manera como se levantó violentamente, de pronto, en unos pocos días, toda su población, para oponerse a este extractivismo violento que está sufriendo su tierra y que va a seguir sufriendo, porque en un rato más
las mineras van a comenzar sus procesos de extracción también de maneras bien, bien bruscas. Explica un poco, ¿no?, esta capacidad del pueblo chilote de organizarse con tanta velocidad, esta autonomía, este sentido de gobierno propio. Ellos son bien especiales, ¿eh? Esto no es un lugar común, no es un cliché. La gente de la isla es gente de la isla. Son chilotes, así como los magallánicos se sienten patagones, incluso a veces antes que chilenos. Los chilotes muchas veces se sienten primero chilotes antes que chilenos. Jorge, alucinante tema, muy desconocido, inquietante para muchos, increíble el flujo de comentarios que hay a esta hora de la noche. Ya somos trending topic en nuestra cuenta @mentiraslared con el hashtag BaraditMB. Y seguimos avanzando con otro tema sumamente importante, porque el próximo día 21 ya, cada vez quedan menos horas, ¿no?, se conmemora lo que podríamos llamar hoy un épico relato histórico, el combate naval de Iquique. Hoy lo conoceremos como nunca antes, minuto a minuto. Nos hemos dado un festín porque nuestro estudio está plagado de archivo histórico vivo, desde estas réplicas de las naves peruana y chilena hasta el armamento que se utilizó en dicha batalla. Sí. ¿Qué tenemos ahí, Jorge? Por ejemplo, antes de revisar nuestra nota, mostremos un par de cositas nada más. Sí, esto que tenemos acá es una réplica de un fusil Comblain utilizado por el ejército chileno y que es, fíjate, yo te contaba, una de las razones por las cuales pudimos, una de las muchas razones por las cuales Chile se impuso en la Guerra del Pacífico. Los ejércitos, los enemigos en el fondo, tenían distintos tipos de fusiles que usaban distintos tipos de munición. Esto hacía que en un momento no pudieras combatir tus balas, si se te acababan o el de al lado, no pudieras compartirlas con el de al lado. Ocasionaba problemas de almacenaje, de distribución, te llegaban las balas que no correspondían. En cambio, este fusil ayudó en gran medida a la victoria chilena por esa característica justamente. Y es un fusil que se utilizó en el combate, este tipo de fusil se utilizó en el combate naval de Iquique, en la Esmeralda y en la Covadonga en particular, ¿no? Mira lo que tenemos acá. Ya vamos a conocer la historia de cada una de las armas claves de esa batalla. Las 5 horas que marcaron la historia de Chile. Vamos a revisar nuestra nota. Como nunca antes te la contaron, un épico relato del combate naval de Iquique junto a Jorge Baradit. Estás en Mentiras Verdaderas. Este sábado se cumple un nuevo aniversario del combate naval de Iquique, la épica batalla que un 21 de mayo de 1879 enfrentó a la corbeta Esmeralda, capitaneada por Arturo Prat, con la poderosa embarcación peruana, el Huáscar, bajo el mando del capitán Miguel Grau. La batalla terminó con la vida y comenzó con el mito de Arturo Prat Chacón, elevándolo a la figura de héroe patrio. 137 años después, la historia aún guarda aspectos fascinantes y desconocidos. El escritor Carlos Tromben se lanzó a la tarea de abordarlos por medio de una novela histórica que tituló Huáscar, en donde habla de la incansable cacería del implacable buque de guerra peruano. Yo le quería presentar en términos de una amenaza, como fue Moby Dick, ¿no es cierto?, un mito, porque además se fue creando el mito del Huáscar en los medios chilenos, ¿no? El Huáscar llegaba de improviso, el Huáscar era silencioso, el Huáscar tenía esta presencia fantasmal, porque además era un barco que sobresalía muy poco del agua. El Huáscar llegaba de noche, era amenazante, ¿no es cierto? Por eso la figura, la metáfora de la ballena asesina. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en la Guerra del Pacífico pelearon, además de chilenos y peruanos, griegos y afrodescendientes? Un 20% de la tripulación eran extranjeros. Vale decir, personal de origen británico, norteamericano, alemán, que manejaba las máquinas, las calderas, la artillería. También había mucha tripulación de origen griego, belgas, escandinavos. Entonces, los barcos eran extremadamente diversos, políglotas, cosmopolitas, se hablaban varios idiomas. ¿Y se hubiese imaginado que la gente escuchaba los resultados de las batallas afuera de La Moneda como si fuese un partido de fútbol? La gente iba hacia La Moneda porque ahí estaba el telégrafo oficial del Estado y empezaban a salir las noticias, los rumores. No, sí, ¿qué pasó con la Esmeralda? No, fue un día. ¿Qué habrá pasado con los marinos? Prat. Y después se va adquiriendo y llegando a la imagen global de la derrota, que es gloriosa, ¿no es cierto? Y la gente y sale a la calle y hay fuegos artificiales, las campanas de las iglesias replican en todo Santiago, en todo Valparaíso, en todo el país, ¿no?
Sobre estos y otros desconocidos aspectos del combate naval de Iquique y sus protagonistas, nos contará el escritor Jorge Baradit. Revelaciones que aún no conocemos de este histórico acontecimiento que estamos tan próximos a celebrar. El combate naval de Iquique, minuto a minuto. Jorge Baradit va a relatar estas cinco horas que marcaron la historia de Chile y también su historial bélico, por supuesto. Mm. Hay que ponernos en contexto primero, ¿eh? En realidad, esto en Perú se conoce como la guerra del Pacífico, se conoce como la guerra del Salitre, ¿no? Ya hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, después que Chile, como lo hemos conversado otras veces, durante el periodo de Portales, alcanzó cierto nivel de estabilidad, ya en el gobierno de Bulnes, en 1840 más o menos, hablemos de que Portales estaba en la década del 30, en la década del 40, Bulnes comenzó con un proceso de tantear expansión hacia el norte, hacia más allá del norte chico, por cuestiones relacionadas con la minería, y hacia el sur, incluso hasta la Patagonia, cosa que le produjo problemas con el gobierno argentino, porque estaba en disputa esa zona, ¿no? Por eso es el fuerte Bulnes, ¿no?, que está ahí en la zona de la Patagonia. Con posterioridad vino el conflicto con España, y hay que decir un dato, ahora estamos hablando de estos enemigos, pero nosotros peleamos juntos la guerra contra España con Perú. De hecho, muchos tripulantes de la Esmeralda estuvieron como tripulantes en el Huáscar esos años antes, durante la guerra contra España. Ocurre algo. Comienza la explotación del salitre, que se había convertido en el nuevo oro, ¿no? Era yacimientos riquísimos, los únicos yacimientos en el mundo. Chile con Bolivia se peleaban la explotación de la zona. Hubo un conflicto porque Chile determinaba que el país terminaba en el paralelo 23, ¿no? Y Bolivia decía, no, Bolivia termina en el paralelo 25. Hay un problema. Ahí en el medio estaba Antofagasta, que no era menor, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo en la década del 60. Dicen que, ok, es en el paralelo 24 la cosa, pero dentro del 23 y del 25, Bolivia se compromete a no aumentar los impuestos. Esto es, de alguna manera, lo que Chile argumenta para ingresar a la guerra. Durante un gobierno boliviano posterior, deciden aumentar los impuestos. Chile se molesta y aparecen personajes que, no me lo vas a creer, un inversor de la zona del Salitre, muy potente, de nombre Agustín Edwards, que va y le sopla al oído al presidente Aníbal Pinto diciendo que esto no puede ser aceptado, que cómo es posible, además hay intereses ingleses en la zona. Chile tenía no era dueño de toda la explotación, pero eran entre chilenos, ingleses los que dominaban la extracción del salitre, que era el nuevo oro en esta zona. Chile descubre que hay un pacto entre Perú y Bolivia para unirse en caso de guerra, y salta, y el 5 de abril de 1879, Chile le declara la guerra a Bolivia. ¿Cómo explota el nacionalismo en aquel entonces, donde civiles, militares, mujeres, hombres, niños, ancianos, todos están dispuestos a participar de alguna forma de esta causa? Bueno, eso es justamente lo que faltaba al inicio, porque esta guerra, este conflicto, que lo expliqué de una manera pero escandalosamente sencilla, porque esto es bastante más complejo y seguramente otro día lo vamos a tocar, cómo se desata esta guerra. En el fondo, decir que es una guerra económica. O sea, Chile, inversores chilenos e inversores británicos e ingleses, tenían intereses en una zona, que era boliviana, en la zona de Antofagasta. Bolivia decide atacar con impuestos, y Chile decide atacar por cuestiones que son de orden económico, extractivo. No está comprometido el honor nacional, no está comprometida la frontera, son el daño que Bolivia le estaba ocasionando a gente oligarca chilena. Claro. Era una guerra de una élite, ¿te fijas?, que involucró a todo el Estado chileno. Entonces, no había mucho interés, y eso era un problema, porque todo el mundo sabe que un pueblo que no está involucrado en un conflicto es un pueblo que no va a ganar ese conflicto. Es necesario que estén metidos en esto. Ese es el gran triunfo, y nos vamos a adelantar un poco las conclusiones, pero es el gran triunfo del 21 de mayo para Chile. Hay un gran error, un tremendo error, cuando la gente pone al combate naval de Iquique como un ejemplo de la chilenidad que celebra las derrotas. Es un error tremendo, porque la verdad es que Pratt, con esa demostración de fervor patriótico,
despertó a su vez el fervor patriótico de toda la nación. Es un triunfo estratégico, no físico, ¿no? Es un triunfo estratégico nacional. Al día siguiente empezaron de conocerse los hechos de Iquique, que en Santiago se conocieron el 24 de mayo, 3 días después, comenzó una afluencia de gente a inscribirse. El pueblo se motivó a integrarse a este desafío y Chile se convirtió como un cuerpo en un agente beligerante, ¿no? Jorge, gracias a esto. Esta decisión épica de Arturo Prat tiene que ver mucho con el enfrentamiento entre David y Goliat. Sí, sin duda. Digámoslo de plano, ¿no? Porque la tremenda diferencia tecnológica y bélica que había entre Chile y Perú a partir de estas dos embarcaciones marca absolutamente estas 5 horas, este relato de esta batalla. Lo que pasa es que en realidad es fortuito que los dos barcos, quizá él, bueno, la Independencia era el barco más importante de la Armada Peruana, el Huáscar también era uno de los más importantes, tenía un gemelo, ¿no? El Huáscar. Fue fortuito, porque la verdad es que la Armada Chilena, apenas se desata la guerra, parte a bloquear el puerto de Perú, ¿no? Y desde ahí decide Williams de Rebolledo, con la presión del gobierno, ir a una especie de Pearl Harbor a atacar el puerto del Callao, donde estaba la Armada Peruana. El plan era ir al Perú, directamente al Callao, y en el puerto destrozar, atacar violentamente a la Armada Peruana. Pero hubo otro hecho fortuito. El mismo día en que zarpa, el 16 de mayo, la Armada Chilena, a su vez zarpa la peruana hacia Arica. Iba el presidente del Perú en uno de los barcos. Entonces, si se llegaban a encontrar en alta mar, era la debacle. Iba a ser una carnicería, se iba a decidir la guerra ahí mismo. Sin embargo, por esos hechos del destino, la Armada Peruana va más pegada a la costa y se cruzan sin verse. Los chilenos llegan al Callao, no hay nada que hacer. Los peruanos, cuando llegan a Arica, se enteran que hay dos de los peores barcos. No de los peores en realidad. Los dos más pungas de todos. La Covadonga y la Esmeralda, barcos viejos, barcos en muy malas condiciones, bloqueando el puerto del Perú. Y ahí el presidente decide enviar a sus dos más mortíferos barcos a destruir a estas dos. Jorge, ¿podemos aprovechar estas reproducciones a escala de ambas embarcaciones? Porque así estas naves, nuestros amigos de casa entienden de qué estamos hablando. Sí, si bien el Huáscar y la Esmeralda eran barcos de un largo, vamos a hablar en esos términos, no vamos a hablar de, vamos a hablar de izquierda a derecha, no de babor a estribor, para que nos entendamos. Pero el largo, vamos a hablar de calado o manga, ¿no? El largo era bastante similar. No estoy seguro que estas dos estén a escala exacta. ¿Se ven ahí, señor director, o prefiere que lo tomemos? Claro. Acá lo tenemos, ya. Pero en la cámara 1. Pero la corbeta Esmeralda y el monitor, ahí está, blindado Huáscar, aquí eran la de un largo más o menos similar. Ahí se ve. Lo que las diferenciaba es que la Esmeralda sobresalía mucho más del mar. El monitor, que era más apropiado a aguas calmas, ¿no? No es un barco que esté bien acondicionado, el Huáscar, para navegar en alta mar. Era bastante más bajito, mostraba un perfil más angosto. La gente cuando va a Talcahuano se sorprende de los tamaños, porque uno se imagina unos barcos gigantes, el Huáscar, este monstruo marino, metálico, que nos cuentan desde la infancia. Es un barco bastante pequeñito y bastante bajo, ¿no? Uno se sorprende con esas dimensiones. Y era mucho más veloz. La Esmeralda en esos momentos podía, se supone que podía avanzar a 6 nudos y el Huáscar podía llegar a avanzar hasta 15 nudos sin problema, discrepancia al respecto, pero entonces era un barco bastante más poderoso. Tres veces más rápido. Los cañones eran bastante más poderosos, tenía la posibilidad, la Esmeralda podía disparar solamente de costado, el Huáscar tenía una torreta que giraba y podía orientar sus cañones. Además tenía una ventaja de la modernidad, producto de la modernidad. La Esmeralda, para disparar, tenía que mostrar su perfil más amplio. Tenía que mostrar su perfil más vulnerable. Sin embargo, el Huáscar, al poder atacar de frente con su torreta giratoria, mostraba su perfil más estrecho. Mira, muestra el perfil más estrecho. Así se veía, ¿no? El Huáscar, cuando estaba atacando. En cambio, la Esmeralda tenía que atacar de costado. La diferencia es notoria, ¿no? Además de la velocidad, había otro hecho.
toda la tripulación de combate de la Esmeralda estaba en cubierta. Se desplegaban en cubierta, lo que los ponía también en mayor riesgo. Sin embargo, el Huáscar era prácticamente un tanque. Cuando Arturo Prat salta al abordaje, no encuentra a nadie. Porque no hay nadie, están todos en las máquinas, todos dentro de la torreta blindada operando. El propio capitán, a diferencia de Prat, que está en la toldilla dirigiendo, Grau está en un lugar absolutamente blindado, mirando por una mirilla. Estamos hablando de que en 10 años de diferencia de construcción, la Esmeralda, 10 años más o menos, el Huáscar en 1865, la Esmeralda en 1855, durante ese periodo se produjeron unos avances en ingeniería naval tremendo, que hace que estos dos barcos sean, como tú dijiste, David y Goliat. En el primer espolonazo, y ya yendo al minuto a minuto de ese 21 de mayo, ¿qué empieza a suceder? Bueno, lo primero que empieza a suceder es que los marinos, a las 6:30 de la mañana de la Covadonga, se dan cuenta de lo que se les viene encima. Prat y Condell estaban castigados prácticamente en la rada de Iquique, ¿no? Eran los habían dejado fuera del ataque glorioso al Callao. Ellos estaban castigados en estos dos barcos de porquería que apenas se movían. Chiquitito la Covadonga, mucho más chica que la Esmeralda. Entonces, cuando ellos están ahí esperando en la retaguardia más absoluta, protegidos por la Armada chilena, cuando descubren que lo que se les viene encima es la Independencia, un barco enorme, poderosísimo, el barco más poderoso de las dos armadas, o sea, y el Huáscar, dicen, estamos sonados. En ese momento, apenas se dan cuenta, el quinto barco en disputa, que se llamaba La Mar, que era un carguero, eleva bandera norteamericana y dice, nos vemos, y aprieta. Se va. Prat dice, a través de mensajes, le dice a la Covadonga, porque Prat era el que estaba a cargo del bloqueo, le dice, hey, almorzó la gente, o sea, tomaron desayuno, le dice, sigue mis aguas, es decir, haz lo mismo que yo, y toma medidas como botar un saco con la correspondencia, ¿no? Y pedirle a la gente, a los civiles que estaban arriba, porque habían civiles, ¿no? Que por supuesto habían botes para bajarlos a tierra. Habían unos técnicos que estaban instalando unos cables de telégrafo que se niegan a bajar. Hay uno de ellos, creo que de apellido Segura, que incluso después Prat le pide que sea él el que cuente los cañonazos, que le diga cuántos cañonazos van. Van 12, gritaba él, van 15, ¿eh? Que es por la cantidad de fuego que tenía el Huáscar. ¿Es cierto que habían niños, habían adolescentes? Mira, en la Esmeralda, estos barcos eran lo peor de la Armada, como iban a estar atrás, la tripulación eran los díscolos, los que tenían problemas. De hecho, Condell era un oficial cuestionado, ¿no? Había niños, y como conversábamos recién con la persona que amablemente nos prestó este material alucinante, había también personal de ejército. En ese momento, la oficialidad era de la Armada de Chile, los que mandaban el barco, algunos ingenieros, gente que daba las órdenes, pero los soldados, los tipos que disparaban, eso era parte del ejército de Chile. Era un grupo heterogéneo, se supone que no de la mejor calidad. Sin embargo, esos elementos postergados, esas personas cuestionadas, escribieron quizá la página, aunque suene cliché, la página más, una de las páginas más brillantes, heroicas de la historia de la Armada de Chile. Entonces, no es menor mencionarlo. Estas dos personas, estos dos capitanes, estos dos barcos y estas dos tripulaciones fueron capaces de, a pesar de estar cuestionados, dar su vida y en el fondo cambiar el curso de la historia, de la guerra, por dos razones, ¿eh? Dos razones ahí. Prat, con su sacrificio, enardece al pueblo chileno. Y Condell, con la Covadonga, consigue, por la estupidez de Moore, el peruano, dejar fuera de combate al barco más importante de la Armada. Entonces, prácticamente en esa batalla, ya se decía, la Independencia era prácticamente el 50% del poder de la Armada peruana, y queda, por una estupidez de Moore, varada, y después Grau tiene que volver y se la tiene que quemar. La tiene que quemar porque no podía entrar en poder de los chilenos, que era muy difícil sacarla de su baraje. El combate naval de Iquique, y esto también lo mencionamos la semana cuando hablábamos de la batalla de Chacabuco, las batallas en esos tiempos eran algo muy lento. Piensa que comenzó a las 6:30 de la mañana, cuando avistan. El combate parte a las 8:30.
entre el periodo que va entre las 8:30 y las 12:10, cuando se hunde la Esmeralda, el Huáscar dispara solamente 47 cañonazos. 47 cañonazos, no más. Desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana, el Huáscar no le apunta un tiro a la Esmeralda. A las 10 de la mañana una granada hace un forado y provoca un incendio. Y esto por una razón también, ¿eh? La Esmeralda, cuando ve que se le viene el Huáscar encima, además, mala suerte, se revientan las calderas, entonces si hubiera querido escapar no habría podido tampoco. Y se ubica entre el Huáscar y la población de Iquique. Esa posición, vamos a contar, es fundamental para el desarrollo del combate. De lo que Chile conmemora en pocos días más, estamos en el mes del mar, y quizás muchos en casa se están desayunando con el detalle, ¿no? Estas 5 horas, este relato épico del combate naval de Iquique. Yo me pregunto, ¿por qué Arturo Prat decide saltar? ¿Por qué decide luchar entendiendo a la distancia ya la superioridad técnica del enemigo? ¿No era mejor apretar cachete? ¿No era mejor escapar? Mira, esto no lo vamos a saber nunca, creo yo, ¿eh? Yo apuesto por la valentía y el coraje de Arturo Prat, que es mi héroe personal, ¿no? Él fue heroico no solamente en combate, él fue heroico durante toda su vida. Es un personaje muy interesante de nuestra historia que deberíamos investigar mucho más allá de este mero combate, solo de este combate. Yo apuesto por eso. Hay quien dice, oye, pero si de todas maneras no les quedaba otra, porque la Esmeralda se le reventaron las calderas, es decir, aunque hubiera querido escapar no habría podido. Ya. Con las calderas reventadas, que se le reventaron dos, solo podía alcanzar 2 nudos de velocidad versus los 15 que podía alcanzar fácilmente el Huáscar. No había forma de escapar primero. Aún así, la Covadonga sí escapa. Y eso también es un juicio que en otras circunstancias a lo mejor le habría costado caro a Condell si no hubiera hundido la independencia, si no hubiera varado la independencia, porque en el fondo deja a Prat solo también. Es un tema ahí que no está del todo. Lo deja totalmente a la deriva. Lo deja solo. Imagínate tú a la tripulación de la Esmeralda, que está prácticamente dos horas sufriendo los bombardeos pésimos del Huáscar, ¿eh? Porque pasan por arriba y terminan dañando y ocasionando baja en Iquique, que era peruano. O sea, los cañonazos del Huáscar pasan por arriba de la Esmeralda y le hacen daño a la ciudad. Fíjate que es más los cañones y la fusilería que se instala en la costa, que dispara contra la Esmeralda, los que ocasionan más daño. Ocasionan incendios en cubierta, les llega una granada, los fusileros matan un par de marinos y Prat decide alejarse. Y aquí viene lo clave. Porque la razón por la que el Huáscar se había mantenido a distancia de la Esmeralda era porque pensaba que había minas submarinas. Entonces, cuando la Esmeralda se mueve, dicen, esta es la nuestra. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como los espolonazos del Huáscar. El primer espolonazo, la Esmeralda consigue evadirlo de alguna manera y le pega en la toldilla. ¡Pum! Y donde estaba Prat. El problema no es el espolonazo en sí, el problema es que cuando golpea a la Esmeralda, desata sus cañones a quemarropa y lo que se produce ahí es la muerte inmediata de unos 40 o 50 marinos. Imagínate la cubierta de la Esmeralda con dos cañonazos a quemarropa. Los pedazos, viejo, pedazos de seres humanos volando, personas partidas por la mitad. La sangre, cada cuerpo humano tiene 5 litros de sangre que de pronto están derramadas sobre la cubierta. En algunos casos se sacan los zapatos para no resbalarse con esta alfombra roja que se produce. Gente que sale descabezada, desmembrada, los gritos, como hemos dicho otras veces, matar a un ser humano es algo difícil. Puedes tener 10, 12 balas en el cuerpo y gritas, aúllas, brazos desmembrados, bajan gente corriendo, los cirujanos hacen un trabajo de recuperar a los soldados y llevarlo a una enfermería. La enfermería en la que se había convertido el cuarto de oficiales era realmente un infierno. Y los disparos de la Esmeralda, cuando el Huáscar se le viene encima, no le hacen mella, no le hacen un rasguño al Huáscar. Además, la fusilería no hace nada porque no hay nadie en cubierta. Estás combatiendo desde un barco de madera a un tanque acorazado, blindado, contra el que no puedes hacer prácticamente nada. ¿En qué instante en la reconstrucción, ¿no?, de estas 5 horas que dura la batalla, Prat decide saltar?
En el primer... Y abordar el barco enemigo. Cuando el Huáscar le pega a la toldilla, Prat decide saltar. Ahora también eso es de... Alguna vez conversé con alguien que me dijo que eso era una ingenuidad, ¿no? Era una ingenuidad tremenda. Era más propio de las batallas navales antiguas, no de las estrategias modernas, ¿no? Estas, donde las películas de pirata, donde los tipos enganchaban a los barcos y se tiraban con hachas a combatir. Claro, en cambio, no había nadie con quien pelear en la cubierta del Huáscar. Entonces, Prat prácticamente se arroja primero sobre el Huáscar, que era bastante más bajo que la Esmeralda. Imagínate este momento donde el Huáscar golpea a la Esmeralda, el barco cruje completo, los gritos de los heridos, los disparos de fusilería, la sangre corriendo, Prat en medio del humo, de los incendios, de la pólvora, porque estos barcos echaban humo pero como un carajo, con carbón sus calderas. Prat grita, no lo escucha nadie, se arroja, se tiene que haber sacado la cresta, con tu permiso, porque la gente que conoce el Huáscar, el castillo de proa es diminuto, se tiene que haber agarrado de lo que fuera. Saltó detrás de él el sargento Aldea. Se supone que saltaron otros marinos. Uno de ellos cayó al mar, que es uno que ve todo desde un pontón, ¿no? Que es muy desconocido, el Arsenio Cánave. Prat está con un sable como este, que es de la época, y un revólver de oficial, ¿no? Uno en cada mano. Uno en cada mano. Camina por la cubierta durante 3 minutos. 3 minutos es una enormidad, es un mundo de tiempo. Es lo que dura una canción completa hoy día, estándar. Y él se pasea buscando contra quién batirse. Se mueve, trata de abrir escotillas, los disparos vuelan. Paréntesis, ese sable que carga en su mano Jorge Baradito es un sable original, no es una réplica. Uh-huh. O sea, uno como ese tuvo Arturo Prat en su mano. Es un sable de servicio. Imagínate a Prat caminando por cubierta, pisando esta cubierta de madera, su respiración, avanzando, la fusilería descargando por todos lados, se agacha, avanza, es de una bravura, de un valor. Jorge, ¿podemos recrear alguno de los movimientos, algunos de los cortes, algunos de las estocadas que se pueden dar con ese sable? Bueno, por supuesto, yo no soy un experto, pero lo que puedo decir es que los sables tienen este movimiento único. Tienen un solo filo, eso los caracteriza, ¿no? Las espadas son de doble filo. Y están muy cerca, yo diría que están muy cerca de los machetes, ¿no? Es una espada que al tener un solo filo tiene más peso por detrás. Tiene por detrás la posibilidad entonces de usarla como un hachazo, exacto, como un machetazo. Es una espada de combate. Para hacer más daño. Y son más cortas en la marina por una cuestión de espacio también. Los espacios son mucho más reducidos y los golpes tienen que ser más cortos. Tienen esta empuñadura que protege la mano de golpes, ¿no? Este es el objeto. Y también puede ser utilizado para dar golpes, porque son enfrentamientos a corta distancia. Incluso la parte de atrás puede ser utilizada, ¿no? En gestos en este sentido y en este sentido. Es un sable de combate cuerpo a cuerpo. Terrible lo que puede hacer un sable en un cuerpo humano. Puede desmembrar, puede abrir un cráneo, puede cortar una cabeza golpeando en el punto preciso. Es un arma poderosa. Pero en la Esmeralda, o sea, en el Huáscar, no había contra quién batirse. Casi al final, desde la cofa, desde arriba del Huáscar, ¿no? Desde este lugar, había disparos de fusilería. 12 balas le dan al sargento Aldea, que había saltado con Prat, y cae herido y se trata de cubrir en un rincón. Uno de esos balazos le llega a Prat en la rodilla y él continúa. Ese día 21 de mayo de 1879, un solo soldado peruano muere, uno solo, y lo mata Prat. Es Velarde, un guardia marina, que estaba encargado de señales. He leído por ahí también que era encargado de proteger la zona de donde estaba Grau, la entrada a la torre de mando. Él aparece con su fusil y Prat lo mata con un revólver. Y acá viene el momento final de Prat. Después de esos 3 minutos en cubierta, con esos disparos que rozaban sus oídos, este avanzar, acechando, buscando a alguien con quien enfrentarse, surge de la nada un soldado peruano de apellido Portales, Jorge, dicen las crónicas. No me diga nada, hacemos un breve alto y sentenciamos esta historia en mentiras verdaderas. Vamos y volvemos, no te vayas.
0:10, en vivo y en directo somos Mentiras Verdaderas. Y tienes que aprovechar la promoción 2x1 en Sushi House. Todos sus locales, Santiago y Viña, promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Todas las promociones en www.sushihouse.cl junto a Jorge Baradit, siendo trending topic en nuestras redes sociales. Las 5 horas que marcaron la historia de Chile. Se conmemora mañana, ya estamos a 20 porque son las 0:11, el combate naval de Iquique. Estamos haciendo una reconstrucción minuto a minuto. Sí. Hay versiones sobre la muerte de Prat, ¿no? Hay una muy caricaturesca que difunden los peruanos, un poco se entiende, ¿no? Ellos quieren a lo mejor bajarle el perfil a los héroes de otros países, que dice que a Prat lo habían matado de un sartenazo, ¿no? ¿Sartenazo? De un sartenazo, que es una ridícula. Pero en Chile, fíjate, tú le preguntas a la gente cómo muere Prat, y en general no tienen idea. Hay algo al parecer con la cabeza, pero no está muy claro. Hay un cronista que habla de un disparo en la cabeza. Pero hay un portugués que estaba en el Huáscar que da un testimonio al respecto. Dice que a Prat lo mataron de un hachazo en la cabeza, ¿no? Esta versión también ha sido corregida y se ha hablado de un machete de abordaje también. Pero todo indica, o parece indicar, que Prat habría muerto de esta manera. Un ataque por algún ángulo ciego, un marino que le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente, cortante, y le habría partido el cráneo. Cuando después los sobrevivientes son subidos al Huáscar, Uribe, tengo entendido, pide autorización para hacerle honores al cadáver de Prat, y él describe que está la cabeza cubierta con un paño, ¿no? De todas maneras, algo ocurre con la cabeza de Prat, y esa es la manera, al parecer, como él muere. Hay tres ejemplos para mí que demuestran, y de nuevo, sin chauvinismos patrioteros ni nada, sino efectivamente el nivel de coraje de estos gallos arriba de este barco, que se caía a pedazos, ¿no? Y que se enfrentó a este monstruo marino metálico que se les venía encima una vez, dos veces, tres veces, y cada vez que los espoloneaba, desataba el infierno en la cubierta, con unos cañonazos que desmembraban personas, hacían bolsas. La mayoría de los tripulantes muertos, no quedó nada, ¿te fijas? Un cañonazo, gente decapitada, era terrible. Jorge, ¿cuál fue el rol de los fusileros mapuches, el desconocido rol de los llamados fusileros mapuches? Sí, eso ocurrió importante en la batalla de Punta Gruesa, ¿no? Pero déjame cerrar la otra idea. Hay tres ejemplos que a mí me interesa. Primero, el de Prat, la bravura del salto, solo, con dos personas, enfrentarse a este Goliat, ¿no? Después, cuando se retira el Huáscar, espera que la Esmeralda se rinda. Y lo que ven desde el Huáscar es a un marino subiendo en dirección al palo donde está la bandera. Y todos dicen, se van a rendir, van a arriar la bandera. Lo que hace Arturo Fernández Vial, que era el nombre, es clavar la bandera. Clavan la bandera como una señal de que no se van a rendir. Y no solo eso, hay unos cronistas que dicen que se dio vuelta y le habría hecho gestos obscenos a los peruanos. Alguno dijo por ahí, un amigo que sabe mucho, dijo un pato Yáñez, derechamente, ¿no? Entonces, y la última y el tercer gran ejemplo, sin duda, es que cuando se salta la segunda vez al abordaje, son barridos con fusilería. Pero uno de ellos, Ignacio Serrano, es baleado en la zona del pubis, en la zona del abdomen, queda absolutamente botado con unos aullidos y unos gritos espantosos porque el tipo está herido de muerte, desangrándose. Lo bajan a enfermería, a un camarote, para cuidarlo sus heridas. Y en esas condiciones, Serrano intenta quemar el camarote, sacar las lámparas de aceite, intenta provocar un incendio, sigue combatiendo aún en esas condiciones. Fueron unos bravos, merecen todo el respeto y el reconocimiento del país. Son tremendos. Jorge, dejamos hasta acá esta reconstrucción histórica cuando restan 24 horas para que se conmemore una vez más un 21 de mayo. Jorge Baradit, una vez más, todos los jueves repasamos la historia, quizás como nunca antes te la contaron, te la documentaron aquí en Mentiras Verdaderas. Queridos amigos, seguimos avanzando, una noche bastante reveladora, porque Gustavo Huerta, el periodista, acaba de lanzar su libro Jadwe, historia de una farsa. Nos preguntamos, ¿es esta la historia del dirigente más corrupto en la historia del fútbol chileno? La nota y la entrevista acá en Mentiras Verdaderas. We'll be right back.
Sergio Elías Jadue Jadue se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de este 2016. Un hombre ambicioso que dañó en lo más profundo al fútbol chileno y a todos los hinchas. Mientras este post daba vuelta en las redes sociales, el expresidente de la NFP descansaba en Miami tras ser acusado en noviembre pasado por conspiración de crimen organizado y conspiración de fraude electrónico. Un pantallazo de lo que podía ser capaz Jadue. No lo van a lograr porque tengo las manos limpias. No sé ustedes. Tengo las manos limpias. Recientemente la FIFA lo suspendió de por vida. No podrá ejercer cargo alguno que tenga relación con el fútbol, ya que fue acusado de cohecho y corrupción. Pero, ¿cómo Sergio Jadue logró saltar desde reuniones entre los dirigentes de La Calera a codearse con los mandamases de la FIFA? ¿En cuánto lo ayudaron los éxitos en la cancha para ocultar sus irregularidades? El periodista deportivo Gustavo Huerta hizo una minuciosa radiografía para desenmascararlo. El libro Jadue, historia de una farsa, saca a la luz todo lo que los medios nunca antes han revelado sobre el oscuro trasfondo de los pactos, acuerdos y negocios en los que Sergio Jadue se involucró por alcanzar sus objetivos. Hoy en Mentiras Verdaderas, el periodista nos contará detalles inéditos de la personalidad y actuar de quien sin duda alguna se ha transformado en el personaje más polémico en los últimos 20 años de la historia del fútbol chileno. Aquí la tenemos con una portada bastante elocuente, Jadue, historia de una farsa, firmado por nuestro invitado a esta hora de la noche, el periodista Gustavo Huerta. Gustavo, gracias por visitar Mentiras Verdaderas y por sumergirnos en esta historia escabrosa, ¿no?, de corrupción y donde el fútbol chileno ha quedado manchado quizás como nunca antes. Nos preguntamos, ¿qué tan corrupto fue Sergio Jadue? ¿Cuál fue el nivel de corrupción al cual llegó en sus malas prácticas? Te lo podría responder señalando que hoy día no hay respaldo de 8 mil millones de pesos de la NFP. No sabe dónde están. ¿8 mil millones Exacto, de pesos? Exacto, sí. Ha logrado encontrar respaldo, pagos de 2 mil millones de pesos. Pero hay 8 mil que todavía no están. Qué locura. No saben qué pasó con eso. En los próximos días se va a entregar un informe de una auditoría forense que está realizando una empresa externa en conjunto con la NFP, donde se va a dar detalles de muchos contratos, de muchos pagos, por el momento irregulares, podríamos decir, pero ya con acciones judiciales, con nombre y apellidos, para saber efectivamente dónde está ese dinero. ¿Por qué decidiste, llevar a cabo esta investigación? Mira, nosotros empezamos... ¿Cómo nace este libro? Sí, nosotros empezamos, digo nosotros, me refiero al equipo del emblemático programa de Televisión Nacional Zoom Deportivo, con unas denuncias de graves irregularidades que Sergio Jadue había cometido como presidente de Unión La Calera. Eso cerca de un mes después que él asume como presidente del NFP. Fueron denuncias de hechos graves cometidos en su gestión como presidente de Unión La Calera, y no solamente de él, sino que también de otros dirigentes que integraban en su momento la directiva de la NFP. Nosotros expusimos y mostramos públicamente los antecedentes de estos personajes para decirles también a los fanáticos y a los dirigentes que habían puesto también a estos tipos, decirles, mire, estos son los antecedentes. Estos tipos son los que van a mandar en los próximos 4 años el fútbol chileno, en un periodo que sabíamos que venía con una bonanza económica a propósito de los excedentes del canal del fútbol, de los contratos millonarios que tenían que existir también por contratos de televisión, por la indumentaria, pero había que estar alerta y ojo. Sin embargo, la gran mayoría, porque hubo algunos que no, pero muy poco, pero la gran mayoría hizo caso omiso a eso, silenció, se cayó y tiene hoy día gran responsabilidad finalmente con lo que estamos viviendo en el fútbol chileno. ¿Por qué se callaron? Por conveniencia. ¿Por qué se silenciaron? Por conveniencia. En su momento hubo toda una trama para sacar a Harold May Nichols, que él... como gran objetivo tenía que, por ejemplo, los dineros de excedente del canal del fútbol se repartieran de manera igualitaria entre todos los clubes. Eso no lo querían los clubes grandes. Quienes ponen a Sergio Jadue ahí es Colo-Colo
Universidad de Chile, Universidad Católica, que lograron reunir después al resto de los clubes, lograron convencerlos para sacar a May Nichols. En un primer momento llega Jorge Segovia como candidato a la presidencia, gana esas elecciones, pero estuvo muy poco tiempo por un artículo, una situación antirreglamentaria, artículo 164i, donde decía que los dirigentes no podían tener relación de sus empresas con los clubes. Con la sociedad anónima, la mayoría de los clubes o la mayoría de los presidentes de los clubes estaban en esa condición. Entonces eran muy pocos los que cumplían el requisito de poder ser presidente de la NFP. Dentro de esos pocos, muchos tenían tejado de vidrio, empezaron a asomar estas denuncias, que no, mejor no me meto en este problema. Pero está este personaje que lo único que quería era ser presidente de la NFP. ¿Ser de poder desde el primer día? Sí, o sea, en el libro se cuenta desde sus inicios como dirigente en el fútbol. O sea, todo es turbio, todo es muy irregular, todo es muy sucio. Cuando él asume como presidente de la Corporación de Unión La Calera en un momento, posteriormente como presidente de la Sociedad Anónima Unión La Calera. ¿Qué ejemplos documentados de malas prácticas existían desde su época como dirigente? Claro, cuando nosotros mostramos en ese Zoom Deportivo, no solamente un reportaje, fueron varios, imputación por estafa, deudas reconocidas por él en intercambio de correos electrónicos, donde días posteriores no reconocía esa deuda, con una actitud bien insólita, donde tú podías entender quizás el narcisismo de este personaje, porque eran hechos bien elocuentes, donde tú reconocías y después los desconocías, con insultos de por medio. Con Mete del cheque y la raja en su momento, cuando le respondió a un representante porque le decía, oye, págame la deuda, paga el cheque y lo voy a protestar. Con ese tipo de reacciones. O sea, desde ahí que nace esa frase célebre, no me acuerdo del acuerdo. Posteriormente. Pero podríamos decir que desde ahí, frase uno podría aplicarla. Que no te llama la atención, porque en su momento se mostró y se contó algunas reacciones violentas que él tenía. Y finalmente por eso los clubes llegan y por conveniencia. Él cuando llega como presidente de la Sociedad Anónima, llega con una muy buena relación que logra establecer con los dueños de Unión La Calera, Sociedad Anónima, que es una corredora de bolsa, que estafó a mucha gente. Crearon un holding con empresas de inmobiliaria, constructoras, fuera del país, y dijeron, metámonos en el fútbol. Compraron un canal de televisión, LIP TV, que rompió los medios con harto dinero pagándole a rostros importantes. Pero ese dinero venía por estafa, ¿no? Y compraron dos clubes de fútbol, Club Deportivo Valle y Unión La Calera. Y se metieron con Unión La Calera. Y ahí ya Sergio Jaue establece una estrecha relación con estos estafadores que finalmente hoy día están condenados con pena efectiva. Con 11 y 9 años respectivamente, si no me equivoco, bueno, están en el libro por estafa. Y este tipo finalmente, quien trabaja harto tiempo con esos estafadores, el que llega luego a asumir a la presidencia de la NFP. Y eso se contó, eso se dijo. Yo me pregunto, Gustavo, y un poco haciendo el comienzo y el final de esta historia, ¿no? ¿Cómo demonios un dirigente de un pequeño club de provincia termina codeándose con los máximos líderes del fútbol mundial? Sí. Tiene habilidad, astucia en sus movimientos. Él, cuando, a propósito de este artículo que te comento yo y que Jorge Segovia no puede ser presidente de la NFP y asume Jaue posteriormente en otra elección, él tenía fecha de vencimiento. Iba a estar por unos meses. La intención era que se derogara ese artículo, que así se hizo, pero él se empoderó de manera rápida. Con esa astucia, con esos movimientos, en este periodo donde hay muchos ingresos, él comienza a derrochar finalmente, con préstamos más que irregulares que también se cuentan acá. ¿Te falta? ¿Cuánto te falta? Tome. ¿A ti también? Listo, acá. Finalmente tenía a los clubes muy bien, a los presidentes de los clubes. Les convenía tener un personaje así. Donde existía también dentro de capítulos que hay acá de informes económicos, establezco que hay un desorden financiero contable premeditado durante todo este periodo. Pero eso era muy cómodo, y no solamente para esa directiva de la NFP y el resto de los funcionarios, sino que también le otorgaba una tranquilidad a los presidentes de los clubes. Ese desorden también era conveniente para ellos. O sea, todos los movimientos que se hacían en esa NFP, en cualquier otra empresa, era prohibido. O es prohibido. Pero acá eso no. ¿Cómo están las finanzas de la NFP hoy día, Gustavo? Mal, pésimo.
A propósito de 8 mil millones del fútbol chileno. Yo creo que hay tanto ingreso, hay tanto interés, hay tanto atractivo por el producto selección chilena que en algún momento se puede arreglar. Pero sí, hoy día está hipotecado por eso. Y perjudicó también a muchos clubes. Porque finalmente por este actor irresponsable que tiene, no solamente Sergio Jadue, que hay cómplices, hay otros personajes que también tienen gran culpa en esto. Se perjudica un club como Deportes Concepción, donde hay una desafiliación, a mi criterio, de manera injusta, donde se perjudica a jugadores, a cuerpo técnico, a divisiones menores, a jóvenes que tienen toda una ilusión de ser futbolistas profesionales, a la hinchada, para qué decir, con una decisión, pero que es por culpa de los dirigentes. Querido Gustavo, seguimos revisando esta tremenda investigación titulada Jadue Historia América a precio de sale, solo en despegar.com. Despegar.com, viajar es posible. Gustavo Huerta, ¿cuándo comienza la Guerra Fría en contra de Harold Mynikos? Un año antes de esas elecciones, del año 2010, de a fines de 2010. Por este lío donde los clubes grandes, como te comentaba anteriormente, no les cae en la cabeza poder recibir la misma cantidad de dinero que un equipo de menor convocatoria, de quizás menor relevancia, y logran convencer al resto de los clubes, donde en su primer momento no estaba Jadue. Jadue era aliado, era pro Harold Mynikos. Se da vuelta a chaqueta 2 semanas antes de las elecciones. De hecho, dentro de esa astucia y ese, se puede llamar así, esos movimientos, él se acerca a la selección chilena adulta. Su primer acercamiento a esa selección es una gira a Medio Oriente, unos partidos amistosos que hace la selección de Marcelo Bielsa. Él es invitado como integrante de la delegación de la selección chilena por un regalo que le hace Marcelo Bielsa. Es decir, Marcelo Bielsa le pidió a Harold Mynikos que invitara a Sergio Jadue a esta gira. Lo que es inexplicable, porque finalmente Bielsa se va y renuncia a la selección teniendo contrato vigente por la llegada de estos personajes. Él lo anunció, él lo anticipó. ¿Por qué Bielsa extiende esta invitación? Por este regalo. Jadue, enterado de esta gira, le envió un regalo a Marcelo Bielsa, un regalo que lo emociona. La gente con la que yo conversé y que vio ese regalo dijo, de verdad, se sintió conmovido. ¿Qué le de verdad? Un libro con la historia del país árabe. Me dijeron, era un libraco. Así fue, así lo catalogaron. Texto, historia, infografía, fotografía, mapa, era muy, muy lindo. Y ese dijo, mira, qué gran regalo. Como respuesta a eso, le pide a Harold Mynikos que inviten a Jadue a esta gira. Increíble. Ahora, cenando con el enemigo. Al día, Bielsa le sacó la foto. En esa misma gira, ya otros integrantes de la directiva de Harold Mynikos, porque Mynikos no llegó el primer día a esa gira. Ya. Pero ya están alertas por el comportamiento que tiene Jadue ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le saca la foto Marcelo Bielsa? En almuerzo, en comida, no solamente con dirigentes, sino que integrante del cuerpo técnico, donde no estaba Marcelo Bielsa, pero le comentaron al minuto, él criticaba la gestión de Mynikos. Estoy diciendo, pero tú vas a votar. Ah, no, no, sí. Y ahí comenzaba a arreglar su discurso. Días posteriores llega Mynikos y Jadue comienza a elogiar a Mynikos. Claro, ahí con él presente. Ah, lo entonces, pela a sus espaldas, sí, y después le soba el lomo. Exactamente. Y todo esto lo observaba Marcelo Bielsa. No él directamente, pero sí sus cercanos. Perfecto. Esa información la manejaba Bielsa. Le llegó de inmediato, cercano como dirigente y cuerpo técnico. O sea, y comentarios de Jadue señalar, no sé, por ejemplo, textuales. Y Harold, tú no vas a perder las próximas elecciones, que eran en un mes y medio. De hecho, es el mejor presidente que ha pasado en la historia del fútbol chileno. Ah, no solo le soba, o sea, sí. De plano es claro. Chupamedio. Ante esa actitud, le hacen el comentario a Mynikos. Ojo, que en tu ausencia hizo estos comentarios. Entonces, presionaron a Jadue, ya en el regreso. Cuando llegan a Chile, él envía un correo electrónico a Mynikos con copia a otros dirigentes, donde les dice, para que no les quede ninguna duda, por quién voy a votar en las próximas elecciones. Y adjuntaba un titular de un diario de La Calera, donde decía, votaremos por Harold Mynikos. Y bueno, a las 2 semanas
no vota por Germán Nicol, vota por Segovia, en un discurso que da incluso después de un partido de fútbol, ahí en el estadio Nicolás Chaguán, en La Calera, donde a esta altura, no sé si a risa o qué, dice, vamos a votar por Segovia, vamos a ganar, porque nuestra intención es limpiar el fútbol, limpiar las malas prácticas, sacar a los malos árbitros. Eso es lo que pregonaba Sergio Jauer. Sergio Jauer, para entender en buen chileno sus movimientos, ¿no? ¿Se embolsó plata directamente a su bolsillo? Es bueno saberlo. O sea, yo creo que va a ser muy importante lo que se entregue en esta auditoría forense y lo que finalmente investigue la justicia chilena. También hay otra lista ahí. Hay la fiscalía, está el fiscal Gajardo investigando ese tema. Pero hay situaciones que llaman la atención. Y que también uno encuentra inexplicable que un tipo que posteriormente fue electo de manera casi unánime, claro, solamente tres clubes no votaron por él, no se hayan dado cuenta del comportamiento que él tuvo. Y ahí lo podemos llevar al tema económico. Es un tipo que no tenía una vida acomodada antes de llegar al fútbol, asume como dirigente del fútbol, como presidente del fútbol chileno, en un cargo que no tiene sueldo. Sin goce de sueldo. Pero comienza a cambiar de auto, te cambias de casa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era la vida de Jaude antes de ser presidente de la NFP? Muy distinta. ¿Y después de ser presidente? Disímil, totalmente. ¿Qué tipo de, digamos, de estándar de vida tenía? O sea, en el último tiempo, hay un reportaje muy bueno que hizo Cípera, que ahí yo lo menciono con respecto al patrimonio, finalmente, que tiene Sergio Jaude. Para que tampoco se diga que nunca se contó. O sea, hay medios también y otros comentaristas que criticaron la gestión de Jaude, e investigaciones de este tipo con respecto al patrimonio, una casa, cerca de 400 millones de pesos, una parcela en La Calera, que antes no existía, el cambio de casa, de vivir una casa en Huechuraba, a comprarse un departamento de millones y millones de pesos en el sector oriente de la capital. Él alegaba injusticia, digamos, cuando se le criticaba estas compras o se sospechaba. Entonces, si eran temas de plata que recibía como viático vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y por así, las propiedades que tenía en La Calera. Así él justificaba estas inversiones. Exacto, sí. Ahora tú dices, igual no te cuadra, digamos, pero bueno. Exacto. Pero yo creo que eso es labor de la justicia determinar eso. Servicio de Impuestos Internos también, yo creo que iba a ser muy relevante, insisto, no solamente con él, sino con otros actores que tuvieron gran relevancia en ese desorden premeditado que existió en la NFP. Y ahí asoman figuras como Nivaldo Jaque, gran culpable de esa desafiliación en el momento que vivió Deportes Concepción, que era el secretario del NFP, brazo derecho, que tuvo bastante injerencia en los contratos con algunas empresas, en pagos a otras empresas sin haber un contrato de por medio. Tenía otro funcionario también ahí, Mauricio Echeverri, cuando nosotros hicimos las denuncias en el CESUN Deportivo, con estas graves irregularidades, él como presidente del Club Deportes de La Serena también tenía millonarias deudas en su gestión como presidente, cheques protestados por cuenta cerrada. Iba en la directiva y a propósito de los reportajes renuncia. Ya. Perfecto. Por honor a la transparencia, ¿cierto? El tema es que a los días lo contratan como funcionario en la NFP. Es decir, fue como un premio, porque él dentro de la directiva, con ese cargo, no tenía un goce de sueldo, ¿cierto? Pero finalmente renuncia a propósito de estas denuncias, del reportaje que emitimos en el Zoom, pero el amigo, no, padre, no te vamos a dejar solo. Y lo contratan y asesor del directorio, con un sueldo. Vaya de las... Y esto, perdón, estos sí, nombres aparecen en finalmente lo que se está investigando en la NFP. Gustavo, más allá de las platas, ¿qué otras prácticas, comillas, corruptas, no? Podemos ver en el accionar de Sergio Jaude. Sí. Dentro de esta auditoría forense hay... Ponte tú en el apartado estrictamente futbolístico. Ah, ya. Hubo arreglines de partido, mira, presiones a árbitros, no, conflictos con la prensa. Sí, no se logra determinar, por ejemplo, si hay un partido que está arreglado, pero sí hay hechos que te llaman la atención, que de manera válida tú puedes cuestionar. En la época de Harold Mike Nichols asoma el Club del Póker, también un reportaje que hicimos nosotros en Televisión Nacional, donde la irregularidad dentro de ese Club del Póker, o de esa investigación que hicimos, era que se designaban arbitrajes dentro de un integrante de la comisión, de primera B en ese tiempo, jugando póker,
tomando alcohol y en la madrugada se decían, ¿qué partido quieres dirigir tú? ¿Qué partido quieres dirigir tú? El viático era importante, depende de dónde tenías que ir. Ya, algo irregular. Algo raro. Maynicol, escuchando estos rumores, finalmente saca la comisión y pone a Carlos Chandía en la comisión de arbitraje. Cuando llega Jaude, quiere manipular a Chandía, y ahí sale en el libro, derechamente, categóricamente, y reconoce Chandía posteriormente, que le dice que hay que perjudicar a dos clubes, a Everton y a Santiago Wanderers. Chandía no acepta. Logra una desvinculación, como una renuncia, se desvincula en FP. ¿Y quién, a quién trae Jaude? A la comisión de arbitraje. A los que había sacado Maynicol. Entonces eso, tú decís que... Gustavo, algo raro hay. Sampaoli fue cómplice de las malas prácticas de Sergio Jaude. Yo creo que se aprovechó del momento, sobre todo en la última etapa, de lo que estaba pasando con la selección chilena, con lo que estaba pasando con la NFP. Hay varios anexos de contratos que llaman la atención. Cuando todos sabían lo que iba a pasar con Sergio Jaude. O sea, yo no comprendo que Sampaoli estuviera ajeno a todo eso, que no supiera lo que iba a pasar con Jaude, y se firmaban contratos ya en ese momento. Y algo puntual de esta asesoría que también en el momento se publicó que habría hecho Jorge Sampaoli en INAF con una alta suma de dinero por esa supuesta asesoría, hoy día eso está en investigación, si efectivamente eso se realizó o no. Hoy día está en que no se realizó. Gustavo, casi no nos queda tiempo, así que a ver si me puede responder muy brevemente. ¿Sergio Jaude podría llegar a pagar con cárcel o el hecho de que él esté contribuyendo con el FBI en esta investigación lo blinda? Yo creo que sí, que lo blinda. Dentro de la información que un cercano entrega, él reconoce efectivamente, bueno, se declara culpable efectivamente con la investigación en la justicia estadounidense. Y presta colaboración, está esperando sentencia el 17 de junio, pero pues efectivamente él no es un pez gordo para la justicia estadounidense, por eso no fue detenido en esta redada en Zurich en mayo del año pasado. Podrá asomar una pena remitida o algo así, quizás le pueda pasar lo mismo que en Chile. Muy interesante esta investigación. Recuerden esta portada para que cuando vayan a su librería más cercana puedan entender lo que estamos hablando más allá de esta entrevista. Jaude, historia de una farsa, firmado por Gustavo Huerta. Gustavo, te quiero agradecer esta conversación y te quiero hacer este regalo, el secreto. Mira, peruano sour, exquisito, para que puedas disfrutar este fin de semana que ya se acerca a paso peligroso. Viene Así Somos, queridos amigos. Despedimos esta edición de Mentiras Verdaderas y nos reencontramos mañana a 10:30 de la noche con un nuevo imperdible junto a Dr. File. Hasta la próxima. Que descansen. ¡Wow!